El Municipal Pérez Celedón recibió a Saprissa, Grecia, Carmelita y este domingo a Limón Fútbol Club, completando 4 encuentros en el Estadio Municipal. Es el equipo con más partidos en casa como local en lo que va del torneo de apertura. Para Yacone la situación es normal y tiene que adecuarse a las circunstancias del calendario. Yo me adapto, no trato de, si me gusta o no me gusta, pasa a segundo plano. Nosotros tenemos que hacer respetar nuestra casa cuando nos toque e ir de visita a ganar también cuando nos toque. Realmente no es que tengo preferencias ni nada, porque eso son factores que no podemos controlar. Entonces a eso no le doy mucha importancia realmente. En cuanto al rival del domingo, el técnico de los Guerreros del Sur lo analizó y nota cambios con respecto al equipo que jugó la temporada anterior. El Limón es un equipo que cambió bastante la forma de jugar porque se le han ido jugadores importantes. Es un equipo muy físico que tiene buena técnica. Y bueno, lo estamos viendo, analizando, porque es un rival importante y para nosotros es un partido que tenemos que tomar como una final. De 9 puntos en casa, el Pérez se registra 4 unidades. Luego del partido del fin de semana contra Limón, los generaleños tendrán 2 partidos como visitantes, primero contra Guadalupe y luego contra Liga Deportiva Alajuelense. Regresarán a la localía hasta el 10 de septiembre cuando reciban a la Universidad de Costa Rica.